¿Ya? Emperador, una se lleva la victoria el día de hoy. Sí, la verdad. A lo que estamos acostumbrados siempre, a llevarnos la victoria donde nos presentemos. La sonrisa maldita de la lucha libre no está nada más que para ganar. Te vemos bien físicamente. Tú lo sabes, siempre preparándome en el gimnasio, no solamente en las pesas, sino en el ring, para poder agradar a toda la gente, porque ellos están acostumbrados a ver el 101%, el 200% cada vez que nos presentamos, y esta no podía ser la excepción. ¿Qué viene para Emperador Azteca en tu carrera? Muchos proyectos, muchas cosas que quiero cumplir, muchos anhelos que tengo ya desde hace un buen tiempo, y la verdad, espero que este año, en lo que resta del 2021 y el año que entra, empecemos a hacer grandes proyectos, empecemos a cumplirlos, porque son sueños que se tienen que perseguir siempre. ¿Algún título en especial en tu carrera? Todos tienen la importancia que debe de tener, pero la verdad el que más he disfrutado, el que más me ha encantado y el que más me ha costado es el Crucero de Caos Lucha Libre. ¿Por a quién se lo quito? ¿Por quién destrono como campeón a Carístico? Y yo creo que el quitarle un campeonato a un luchador como él es algo difícil y es algo de lo que puedo presumir. Muchísimas gracias, Emperador. Gracias a ustedes.